Bienvenidos al el América. Saludos, saludos. Bienvenidos. Estaremos iniciando con esto. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir con sus amigos. ¿Para qué va? Aquí vamos. Saludos, chicos. Conduciendo de noche, saludos. ¿Qué tal se escucha su claxon? Se escucha bien sabroso. A 65 kilómetros por hora. Aquí vamos.
Aquí vamos. Aquí vamos. Vamos. Vámonos, vámonos, adelante, adelante, comandante. Vamos a subir un poquito más el volumen para que los... Aquí vamos. Vamos adelante, adelante, adelante. Ponemos la luz alta. Nos faltan, dice, 12 horas. Estamos transportando camiones, bueno, camionetas y carros. Hizo la señal. Esto sí la vieron. Miren a lo lejos cómo se alumbra. Vamos a 138 kilómetros por hora, ¿eh? Perdón, perdón.
30 kilómetros por hora que vemos. Casi colisionábamos, ¿eh? Metimos freno de motor, bueno, y aparte freno estacionario, no, perdón, freno de motor no, sino que metimos el freno normal y metimos la el freno de mano. Se escuchó como estamos frenando, es sabroso. Aquí vamos. Retrasó un poco el viaje, pero bueno, aquí vamos. Ahora sí, perdón, 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 perdóname, eso, eso, aquí vamos. Ahora sí, 84 kilómetros por hora. Vamos adelante, comandante. Ay, ya se andamos chocando nuevamente, ¿eh? Voy a dejar que te cruces. Bueno, si es que logras rebasarme. Ya me rebasó. Thank you.
Adiós. Aquí vámonos, aquí vámonos. Vamos adelante. Vamos, vamos. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir con sus amigos. ¿Va que va? Yo me había emocionado con las curvas. Que esta ruta no la habíamos descubierto antes, bueno, no la habíamos hecho. Aquí vamos, chicos y chicas, recuerden suscribirse al canal de YouTube, bueno, los dos canales, de uno es Spirit, otro es Spirit Cruz, nuestro Twitch es Spirit Cruz, igual ahí donde está mi cara, realmente están, bueno, los canales para que se puedan y se suscriban. Va que va, como nos encuentran, saludos, y el que se quiera unir al Discord, están todos los links en el vídeo. Va que va.
dice que vamos a llegar a las 11:57 de la mañana. Estamos a las 3:50 minutos 51 de la mañana, bueno, de la madrugada en este caso. Adelante. Ahora olvídense. Centrón. Perdonen, es que me llevé el letrero y no fue posible, ¿no? Vamos a descubrir la ciudad de Tonopah. Es una estación de combustible en la cual vamos a rellenar porque casi ya no traemos. Estamos ya en la estación de combustible. Saludos. Avanzando.
Dice Pablo, ahora va calmado. Sí, vamos algo calmado, Pablo. Pablo Torres Landa. Vamos, vamos. Llegamos a las 12 con 12 minutos, dice. 12, 11. No le creo. ¿Cómo que no me cree, Pablo? ¿Ahora qué? Pablo se cotiza siempre. Estamos a las 5 de la mañana y ya está saliendo el sol. Sí, corre, sí. Mira la neblina, como tipo neblina aquí, ¿eh? Está muy contaminada la ciudad aquí. Se parece igual a donde vive el Pablo. Quería cruzar y tope. Porque no le apresuran estos carnales. Y la neblina no nos dejó ver. Sí, hay mucha neblina, miren. Literalmente sí, no nos deja ver, ¿eh? Ya nos va a dejar un poquito ver más. Y ya se ve un poquito más. Y ya.
de Domino's Pizza. Acción por circular sentido contrario. Ah, sí. Es que estoy viendo otras cosas también, Pablo. Nos faltan 6 horas de viaje todavía y con el camión prácticamente despedazado. Vamos. Se para super. Un camioncito chido, Pablo, sí y no, porque el boiler, lo pasé ya la manguera y todo para encender el boiler, encendió el piloto. Bueno, antes le pasé y no me fijé que, como desde que llegamos a estos departamentos, hemos usado el boiler hasta apenas, y pues, las abejas o animalitos así de. Lo llenaron la entrada de tanto tierra y todo eso que taparon la entrada. Así que no pasaba gas, lo desarmé esa parte. Y se encendió solo el piloto. Pero al final del día creo que se va a cambiar todo el piloto porque no. Estuvo un buen tiempo parado. Pablo. Pablo Islanda. Aquí vamos.
vamos a apurarnos para entregar este viaje. Así que vamos a llegar a las 12:40. Ya sus cosas. Antes vamos a llegar a las 7, pero bueno. Ya llevamos una hora de retraso prácticamente. Vámonos, vámonos. A toda máquina. Se descompuso un camión. Bueno, un autobús. Un bus, bus, bus. Vamos. Una curvita. Muy buena la curva. Vamos. Estaba un policía o policía de caminos, pero bueno, aquí vamos. No lo vi. Está bien escondido el ese vato. No lo vi. Ya son dos que me infraccionan, por exceder el límite. Ajá. Sí le pegué y yo no le quería pegar. Ajá. Para que sea más divertido. Vamos como borrachos. Teóricamente, ¿no?
Como la culebrita así. ¿O no? Pues guau, dice. Se pasa, Pablo, se pasa. Vamos a rebasar. Vamos a... ¿cómo? Aquí se hace un solo carril. Esto rebasamos. Vamos a alcanzar a esa fila de autos que va ahí adelante. Así que a las 2:30 lo entregamos. No, 12, 11, 58. Y vamos. Toda máquina, ¿eh? Hay obstrucción ahí adelante. Vámonos, vámonos, vámonos. Voy a toda velocidad y no voy a perder tiempo. No, Pablo. Vamos a vamos. Una hora 14 minutos. Vamos. Puede ser que ese carrito me ganó. Aquí vamos. Las lunas, ya. Las lunas.
kilómetros por hora. Avanzarle más. Autopartes, ajá. La parte del camión. Ah, si le pegaba ese camión, ¿eh? Queremos ir hasta lo que es, ¿por qué no? Tenemos que entregar esta carga lo antes posible. Ajá. Ya me fijé de la guarnición ahí. No sé cómo bien dañado va, pero ahí vamos. Así evitamos el bueno, la monta del señor. Activamos. Listo, confirmamos. Con daños, claro que sí. No nos dieron nada por lo mismo.
Y listo, vamos a ver, mejoras. Vamos este. Y vamos a ponernos acá el remoto libre. No, pues wow. Es un semáforo, ya ni modo.
hermosa. Pues ya está. Lo que yo vaya. A ver si nos lleva. Ahí se nos está dañando nada más la plataforma. Así que vamos. ¿Qué tal se ve nuestro remolque?
Listo. Sí se ve bien bonito el camión así, ¿eh? Vamos a ver si hay algún trabajo para él, ¿eh? Literalmente trabajo pequeño. Pero bueno, nos estaremos viendo en el próximo directo. Hasta la próxima.